Componer canciones que, siendo pegadizas y fáciles de escuchar, al tiempo sugieran algo. Conjugar las letras de Morrissey y la música de Marr en un sonido cuidado, pero no inaccesible ni esotérico. Temática de ambiguos significados. Canciones sensibles, nada vulgares, de quien se piense diferente y no busca aplausos. ¿Que cómo es nuestra música? Bueno, para entendernos, tradicionalmente se consideraría rock and roll, pero es algo más intelectual que esto. Hemos pasado de tener valores tradicionales. Evidentemente no es música disco, pero tampoco es moderna. ¿Qué es lo que os hace diferentes de todos los demás grupos? Una de las cosas que nos diferencia de todos los demás grupos es que hemos llegado a hacernos famosos sin la ayuda de la industria discográfica. Hacemos las cosas por nosotros mismos. No tenemos anuncios. No solemos usar vídeos. Hacemos las cosas a nuestra manera, cantando directamente a la gente, haciendo conciertos. Gay power, diferencias entre los sexos. Diferencias entre hombre y mujer. No, diferencias entre los sexos. Nosotros creemos que la diferencia entre los sexos es mucho más sutil de lo que la mayoría de la gente siente. La gente tiene tantos problemas en la vida, se ponen tantas barreras entre hombres y mujeres que hacen que el amor sea muy difícil. Por eso las personas deben ser tratadas como personas, independientemente de lo que hagan o de cómo se comporten ante los pequeños temas. Lo que hay que pensar, básicamente, es que la gente que vemos son seres humanos. Tenemos que desechar otras barreras que la gente a menudo se pone. ¿Es por eso por lo que vuestras canciones no son muy claras? Son muy claras, son verdaderamente claras. Nunca he utilizado un lenguaje complicado, sino un lenguaje muy simple, muy real. Así que deben resultar muy claras. A veces son tan claras que la gente no puede entenderlas. Así que, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir?